Life is good. It is good to me, and it was meant for you to live and be free, to live and be free. Walk the path, take some time to laugh, and maybe it's been a while, but even try to smile, even try to smile. Hola, ¿qué tal a todas las personas que a esta hora se conectan en nuestro programa Volver a Nacer, en una emisión nueva de cada semana que traemos para compartir con ustedes? Y hoy con una gran invitada de la casa. Ella es Miriam Arbeláez, quien es coordinadora del programa de salud pública de acá del municipio de Guarne. Miriam, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos los televidentes. Qué bueno. Y hoy con un tema que yo sé que a todos ustedes les va a gustar, y es la equidad de género, algo que se está trabajando fuertemente acá en el municipio de Guarne. Pero antes de abordar el tema, yo quiero que nos cuente, porque muchas veces solemos confundir los términos equidad de género e igualdad de género. Entonces, contémosle a los televidentes qué diferencia hay entre estos dos términos. Sí, la diferencia es mucha. ¿Igualdad qué es? Y por eso se confunde mucho el término con equidad, y por eso hay tanta resistencia. Igualdad es que las mujeres nos parezcamos a los hombres, y nosotros sabemos que biológicamente somos totalmente diferentes, físicamente somos totalmente diferentes, igual emocionalmente. Mientras que la equidad de género lo que busca son oportunidades iguales, oportunidades laborales, oportunidades educativas, oportunidades de desarrollo humano equilibradas. Sí, que usted tenga tanto la oportunidad de ser médico como lo tiene una mujer, que usted tenga la oportunidad de criar a sus hijos en su hogar como lo tiene la mujer. Entonces, la equidad de género es esas oportunidades que se nos han negado históricamente a las mujeres para emprender un desarrollo armónico integral. Sí, Miriam, sabemos que el tema de la equidad es algo que ha crecido considerablemente en los últimos años, pero todavía, ¿qué tanto se presenta entonces la inequidad? O sea, lo contrario, ¿en qué condiciones están en ese momento las mujeres frente a esas condiciones que, y esas circunstancias en las que siempre se han mantenido los hombres? Muchísimo. La inequidad de género es un tema histórico, y a través de lo que nosotros hemos analizado y hemos estudiado, es un tema más político, ¿cierto? Como lo dice Manfred Magnif en el libro, ¿qué pasaría si las mujeres no estuvieran en la cocina, por ejemplo? En el libro de la economía invisible o la economía descalza. El 30% de las mujeres trabajan en los hogares sin ninguna remuneración. Y eso ahí estaba ahí, invisible, ¿cierto? Mientras las mujeres estén cuidando los hogares, la economía funciona. Pero ¿qué pasa el día que no? Entonces, la inequidad es mucha de oportunidades, y todavía a nivel mundial, y se ha trabajado mucho aquí, de que es por la cultura, ¿sí? Entonces, todavía, por ejemplo, aquí en Colombia, las mujeres estudian más que los hombres y ganan menos que los hombres. Las mujeres salieron masivamente al campo laboral, pero los hombres no ingresaron masivamente a aportar el cuidado de la familia, de los hijos y del hogar, ¿cierto? Entonces hay un desequilibrio grande. Hay un desequilibrio todavía en que a la mujer desde pequeñita la estamos criando. ¿Para qué? Para que sea cuidadora, para que apoye a otros, para que ayude a otros. Para que esté en la casa. Para que esté en la casa, ¿cierto? Para que sea juiciosa, para que si encuentra un hombre que sea buena persona, pues inmediatamente se case. Ese es un, ¿cierto?, buen partido para ellas. Eso es lo que mencionaban nuestros padres y nuestros abuelos, ¿cierto? Ese es el buen hombre para usted, y es un buen partido porque es el trabajador y el que la va a mantener. Entonces, ¿todavía se presenta eso? Muchísimo, y socialmente los estereotipos han ayudado demasiado a la inequidad. Los estereotipos sociales, o sea, de usted de la casa, usted debe ser juiciosa, lo que hablamos, si encuentras un buen hombre, cásese para que no la deje el tren, usted es una mujer y está hecha para tener hijos, para criar, para ser de la casa, para ser cuidadora, para estar bonita siempre, y eso ha aportado muchísimo a la inequidad.
Por eso nosotros, desde pequeñitas, nos enseñan a que tenemos que ser bonitas, que tenemos que estar sumisas, a que tenemos que atender al marido, atender a la familia. Desde pequeñitas nos inculcan eso. De hecho, las niñas muy pequeñitas, y empiezan, llegó el papá, vaya, tráigale las chanclas. ¿Cierto? Llegó el papá, vaya, tráigale el café. Llegó su hermanito, allá lávele los tenis. Allá sírvale la comida. Exacto. Entonces, desde pequeñitos nos están creando en una inequidad. Y nosotros crecemos con ese constructo. No, es que yo soy para eso. Y cuando tenemos grandes oportunidades o la sociedad misma nos exige, no tenemos las herramientas para hacerlo y para enfrentarnos a ellos. Miren, incluso algo que hablabas en particular de que a los niños desde pequeños se les está inculcando ese mensaje, algo muy particular de lo que yo la otra vez escuchaba hablar, y usted a los niños ve que a las niñas el traído de Niño Dios o su regalo son la cocina, la planchita, y todo es inculcando, haga la comida, juegue aplanchando la ropa, mientras que a un niño se le da sus muñecos, sus carros. Entonces es muy importante lo que vos decías, desde la casa, desde muy pequeños, se les está empezando a inculcar ese mensaje de que es que cuando crezcan van a estar dedicadas al hogar, a la casa. Incluso yo creo que es un choque muy grande de culturas, porque yo creo que las nuevas generaciones están ya siendo más razonables a la hora de pensar en ese término de equidad de género y de meterse en que van a tener tienen las mismas capacidades y que ellos también pueden lograr las mismas oportunidades que un hombre. Pero es un choque cultural que muchas veces se presenta con las abuelas o las de otras generaciones, que son las que inculcan, no, es que ustedes las mujeres son las que tienen que estar en el hogar, ustedes tienen que estar pendientes de los hombres, ustedes las relaciones no las pueden acabar por lo que pase, porque una mujer siempre es para estar en la casa con el hombre. Entonces yo creo que también es un choque cultural que muchas veces se presenta entre las generaciones nuevas y las generaciones más antiguas. Ojalá fuera solamente un choque cultural. También es social, es de historia. Todos los entes a nivel mundial, económicos, políticos, culturales, han ayudado y han apoyado precisamente para que la mujer crezcamos en esa desigualdad. Y lo que usted dice es muy importante. Desde pequeñita nos están enseñando a ser cuidadoras, a no desarrollar nuestro potencial. Y nosotros somos seres humanos que sentimos. Y paradójicamente, entonces, invisiblemente, subliminalmente, nos mandan una cantidad de mensajes que es lo que reproducimos cuando ya somos mayores. Eso que aprendimos de pequeñitos. Si ya tenemos el constructo, ya tenemos la cultura inserta en nosotros, que cambiar ese chip, ese paradigma, es bastante complicado. Entonces, desde pequeñitos vemos que nos ponen que ropa rosadita, que las muñequitas, siempre en son de qué, de cuidadoras, ¿sí? Y mientras nos tengan en ese rol de cuidadoras, sabemos que vamos a ganar menos. De hecho, la mayor pobreza a nivel mundial recae sobre las mujeres, la mayor pobreza a nivel mundial, inclusive acá en Colombia. Y por eso es que las mujeres de mayores, entonces tenemos que aguantar una cantidad de cosas, pues porque no tenemos los medios económicos, no desarrollamos todo ese potencial que nosotros tenemos, porque además no nos ven como seres humanos integrales. Nos ven como la mamá, nos ven como la niña, nos ven como la sirvienta, nos ven como esos objetos sexuales, o sea, nos ven como todo menos como seres integrales. Y desde pequeñitos nosotros trabajamos desde las mismas familias esos estereotipos que tanto daño le han hecho a la sociedad. Bueno, Miriam, ya usted nos ha respondido en gran parte algo que yo quería preguntarle, pero sería importante que nos ampliara en quién recae la responsabilidad de la inequidad. ¿Es algo netamente social, cultural? ¿Es responsabilidad también de los hombres, responsabilidad de las mismas mujeres, de las familias? ¿De quién es esa responsabilidad? Si hablamos de responsabilidad, hablamos de que es de las mujeres, básicamente. ¿Por qué? Porque a las mujeres se nos ha echado la culpa de todo, absolutamente de todo. De los divorcios, de los hijos que no salen correctos, de que la casa esté desordenada, de todo nos ha echado la culpa a las mujeres.
Si hablamos de la responsabilidad, vuelvo y les repito, esto es una historia larga que tienen que ver todos los entes, económico, político, social y cultural. Entonces, pero en gran medida nosotros ahorita lo que estamos haciendo es un trabajo serio para que la gente se dé cuenta que nosotros sí tenemos una oportunidad, las mujeres tenemos una gran oportunidad de cambiar la historia. ¿Por qué? Porque es que nosotros somos los que parimos, nosotros somos las que criamos, ¿sí? Pero lo que pasa es que lo estamos haciendo de manera como no es. Nos duele, nos incomoda ver la inequidad con que vive la sociedad, más sin embargo la aplaudimos en nosotros y en nuestras familias. Ejemplo, no soportamos, por ejemplo, los esposos infieles, pero los hijos sí pueden llegar con dos o tres novias. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Siendo incoherentes. Estamos perpetuando la conducta machista y de proteger justamente todas esas acciones que aportan a la inequidad. Discutimos, por ejemplo, porque los papás, porque los hombres de la casa no ayudan, pero a nuestros hijos les hacemos absolutamente todo. Entonces hay una incoherencia en lo que yo estoy hablando con lo que yo estoy haciendo. Pero realmente sí hay una oportunidad grande en las mujeres. Y qué bueno estos programas, ¿por qué? Porque en la medida en que las mujeres nos reconozcamos, tenemos una oportunidad grande para salir de este letargo y de esta posición de inferioridad, además, porque esta posición de inferioridad no es que la inequidad, es que la mayoría de las violencias en el mundo se genera contra las mujeres y los niños, o sea, contra seres vulnerables, precisamente por eso, por esa falta de empoderamiento de nosotros y de nuestras vidas. Miriam, cuéntenos, hablabas ahora del trabajo que se tiene que hacer para lograr esa equidad de género acá en el municipio de Guarne. ¿Qué trabajo se está realizando, qué programas para lograr sensibilizar a la comunidad? Muy bien. Nosotros sabemos que Guarne ocupa uno de los primeros lugares, casi que a nivel mundial diríamos, en intentos suicidas. Entonces, sabemos que los intentos suicidas son multifactoriales, pero uno de los factores de Guarne es la inequidad en que viven las mujeres, paradójicamente, ¿sí? Y tiene una gran relevancia. Entonces, nosotros priorizando acciones de salud pública en el municipio de Guarne, el año pasado trabajamos un programa que se llama La Hora de la Mujer, que es la puesta en práctica de un artículo académico que yo hice para la Universidad San Buenaventura, que es la inequidad en Colombia en este momento, donde dice, por medio de un diplomado, educamos a los hombres y mujeres, o sea, a grupos poblacionales, ¿para qué? Para empezar a trabajar en nichos. ¿Cómo se deconstruye la inequidad, el machismo y los estereotipos? ¿Cómo se construyó culturalmente? No hay otra manera. No es a través de políticas públicas, no es a través de leyes, no es a través de la fuerza, es el trabajo constante y culturalmente. Entonces, eso es lo que nosotros venimos sembrando desde el año pasado. Eso, perfecto. Le recordamos a todos nuestros televidentes las redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube como @CTSanBartolomé. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos. Veía como enemigos, creía que me iban a atacar, que iban a acabar con mis cultivos o mis animales, pero me di cuenta que podemos convivir juntos. Aprendí que los osos de anteojos son los jardineros del bosque, por ellos se ve verdecito y sano. El oso cuida el páramo, por eso el agua que baja aquí es abundante. Tenemos es que agradecer y cuidar a estos animalitos. Protéjalos, más osos, más agua, más vida. Gracias, osos de anteojos.
Life is good, it is good to me, and it was meant for you to live and be free, to live and be free. Walk the path, take some time to laugh. Maybe it's been a while, but even try to smile, even try to smile. Retornamos a su programa Volver a Nacer aquí a través de Cable Plus. Le agradecemos muy especialmente no solamente a este gran equipo de este gran canal, sino también a la comunidad terapéutica San Bartolomé. Aquí en la barra inferior siempre van a aparecer las redes sociales, nuestros contactos, para cuando ustedes deseen tener una orientación o un espacio con alguno de nuestros profesionales. Y hoy estamos con una gran invitada, Mateo, que nos acompaña justamente desde aquí, desde el municipio de Guarne, y bueno, con un tema también muy especial, ¿no? Claro que sí, hoy está con nosotros Miriam Arbeláez, quien es coordinadora del programa de salud pública, que en el día de hoy ha querido venirnos a compartir el trabajo que se viene realizando fuertemente en el tema de equidad de género. Bueno, cuéntanos, Miriam, ¿cuáles son esas ventajas que se obtienen de que sensibilicemos a las personas de que es importante esa equidad de género? Muy bien, el trabajo de equidad de género debe ser entre hombres y mujeres, o sea, que no haya distingo ni siquiera de la población. Eso debe ser un trabajo absolutamente de las instituciones educativas, de las instituciones religiosas, de los presidentes de las juntas de acción comunal y de todos. Porque los beneficios los vamos a disfrutar absolutamente todos. Y es, va a ser una economía más armónica, hombres más sanos. Los hombres son, duran menos, precisamente porque se enferman más, porque sobre ellos recae mucha presión, presión económica, presión de poder, mujeres más felices. Las mujeres vivimos más, pero desafortunadamente somos más infelices, ¿cierto? Vivimos más angustiadas, porque desde pequeñas pues, nos quitan lo que es cualquier posibilidad de autoconocimiento. Y si nos quitan el autoconocimiento, pues obviamente nos quitan la autoestima. Esto también tiene otro beneficio y son relaciones más fuertes y más duraderas. Mejores relaciones sexuales, obviamente, ¿cierto? Ya no hay cargos de poder, ni yo soy el que mando, ni yo soy el que dirijo, ni yo soy el que tengo la última palabra. Y obviamente que va a haber un mayor bienestar social. Y lo que yo siempre digo es, si hay un mayor bienestar social, obviamente que la economía fluye para los dos, y los hogares y las familias se fortalecerían mucho en la medida en que haya equidad de género. Sí, con esos trabajos que se vienen realizando acá, que nos contabas en el municipio de Guarne, ¿cómo ha sido la aceptación de la comunidad? ¿Cómo ha recibido este trabajo? ¿Se ha visto reflejado de pronto en el tema de violencia disminuido? ¿Cómo lo han visto ustedes? Sí, nosotros trabajamos el tema de equidad de género desde la negociación. Porque obviamente nosotros sabemos, y ahorita les decía que a las mujeres se nos ha culpado absolutamente de todo, entonces manejamos muchos resentimientos, y eso se ve reflejado en las relaciones con las familias, relaciones con los esposos, ¿cierto? Que a toda hora viven en constantes guerras, en constantes peleas, porque usted me echa la culpa a mí, entonces yo lo trato mal, yo uso la violencia, entonces trabajamos equidad de género desde que, desde la negociación, desde el auto perdón de todo lo que nos ha pasado, porque el hombre también ha sido víctima de todas estas circunstancias y de toda la historia. Entonces trabajamos la equidad de género desde la negociación. Venga, sentémonos a negociar. Miremos qué no le gusta a usted, qué tengo yo para mejorar, qué tiene usted para mejorar, y unamos esfuerzos para que podamos salir adelante y para que fortalezcamos las familias. El trabajo aquí ha sido, yo diría que muy bonito, porque la gente lo ha recibido de forma maravillosa. El año pasado trabajamos en el programa de la Hora de la Mujer, donde impactamos las instituciones educativas, los líderes comunales, las empresas, y se pudo graduar más de 300 personas con un diplomado en equidad de género, donde a través de 8 talleres teórico-prácticos
entendimos y comprendimos, primero, la historia de la mujer, que no la conocemos. Segundo, los tipos de violencia. Y bueno, ¿y por qué es importante reconocer los tipos de violencia? Porque en la medida en que yo reconozco que soy violentada, pues en esa medida yo puedo denunciar, ¿cierto? El problema de las mujeres es que se nos ha normalizado tanto las violencias, pues ¿para qué denuncio? ¿Sí? Entonces trabajamos casi, el reconocimiento de los tipos de violencia. Casi que le hemos otorgado esa forma de los hombres violentar a la mujer como si fuera un derecho del hombre, ¿no? Sí, pero lo peor de todo no es eso, no es la violencia al hombre, sino que siempre se culpabiliza a la mujer. Es que usted me sacó la rabia, es que usted no me hizo el desayuno, es que usted me volvió el pelo, es que usted me dijo que yo no servía para nada. Entonces, la mujer está cargando una culpa y el hombre de una agresividad. Decía Simón de Beauvoir que no había hombre más violento y más temerario con las mujeres que el hombre que no conocía su propia virilidad. O sea, es tan débil la palabra varonil o hombre que les da miedo tener a una mujer empoderada enfrente. Sí, Miriam. Muy importante ahora que tocabas el tema de la violencia, porque muchas veces pensamos que violencia es simplemente cuando yo le veo el morado, el golpe en la cara, pero existen diferentes tipos de violencia. Contémosle de pronto a la gente qué tipos de violencia existen y cómo se pueden ver también reflejados. Muy bien, y esa pregunta me encanta porque justamente ayer estaba hablando con la psicóloga que tenemos trabajando en campo. Estamos trabajando en una vereda y nos decía, llevan más de 8 días trabajando y ella está atendiendo la parte psicológica, y me decía ayer, nos decía el equipo, que todas las mujeres que ha atendido han sufrido violencia de cualquier tipo. Entonces, cuando hablamos de cualquier tipo, es violencia física, violencia psicológica, violencia patrimonial, violencia sexual. Es impresionante. El año pasado, casi que me atrevería a decir que en un diagnóstico que hicimos de una vereda el año pasado, el 80% de las mujeres sufren violencia sexual, pero ni siquiera se han dado cuenta. Ellos piensan que los hombres tienen la obligación de cogerlas a la hora que quieran, como quieran, sin ellas tener ningún deseo. Cuando nosotros fuimos a trabajar, no, es que la están violentando, eso es violencia sexual y eso se debe denunciar. Dicen, no, es que yo tengo obligación, ¿cierto? Entonces, las mujeres aquí tienen una carga gigante precisamente por todas las violencias que han callado y que no las reconocen como tal. Pero aquí yo diría que la mayoría de las violencias que se generan sobre la población vulnerable recae sobre las mujeres. Sí, precisamente a eso me refería yo, con que se le otorga como ese derecho al hombre de ser violento, justamente porque culturalmente o mentalmente la mujer se hace como obligada a ser sumisa ante esas situaciones de los hombres. Bueno, hablando justamente de lo cotidiano, de lo cultural, de lo familiar, ¿puede hablarnos usted de algunas situaciones reales, comentarios, dichos, estereotipos que favorecen, benefician la inequidad, o sea, atentan contra la equidad? Que perpetúan, les voy a decir de varios que perpetúan la violencia. Sí. Por ejemplo, calladita se ve más bonita. Uh-huh. No denuncia. Eso es muy común todavía. Todavía, y todavía se trabaja. ¿O qué tal esta? La ropa sucia se lava en casa. ¿Cierto? Si aquí hay problemas, eso es si casi aquí que hay una amenaza. Violencia sexual, si aquí hay gritos, si aquí hay lo que sea. Lo solucionamos en casa. Lo solucionamos en casa. Y es muy triste que para las mujeres y para los niños, el hogar sería como un espacio donde se genera más violencia, cuando debiera ser un espacio donde nos sintamos protegidas, donde nos sintamos acompañadas, donde nos sintamos libres de violencia. Y es absolutamente todo lo contrario. Y claro, estamos perpetuando, entonces es, ¿quién lava los trastes en la casa? Aquí parece que no hubiera mujer. Mire esta casa como está. Si no sabemos hacer de comer, ¿cómo quiere casarse? ¿Cómo se quiere casar si no sabe hacer de comer? Si no se arregla.
¿sí? Hay cantidad de dichos, mal dichos, refranes que nos han llevado a aguantar y a ser sumisas, y luego lo confunden con, no, es que es la naturaleza de la mujer. Esa es la naturaleza, y no. Eso ha sido un tema educativo y cultural invisible, el que nos ha hecho muchísimo daño. Pero hay cantidades. Sí. ¿Cómo es la puesta de escena de la equidad de género en lo social? Porque hemos hablado, digamos, más profundamente en la familia, en la casa, en el hogar, en la sociedad, en la calle, en la parte laboral, en la parte social como tal. ¿Cómo es esa puesta en escena? Bueno, nosotros estamos trabajando en todas las líneas y en todas las dimensiones, y estamos intentando impactar la mayor cantidad de instituciones posibles, trabajando desde que reconozcamos los estereotipos, reconozcamos las violencias, reconozcamos los piropos. No son piropos, es violencia callejera, que la idea es que reconozcamos en todo lo cotidiano, porque así es como vamos a deconstruir lo que culturalmente se construyó, que ya si vemos a alguien que está echando un piropo, entonces lo eduquemos. Porque cuando una persona en la calle está echando un piropo, no es porque me quiera decir que yo soy bonita o porque me quiera conquistar. Incluso es amenazante. Incluso pone a la mujer o a la persona en una posición bastante incómoda, que puede generar incluso sensaciones o nadie lo cree, pero puede ser traumático para una persona. Miedoso, es que es miedoso, ¿cierto? Porque los piropos vienen cargados de un alto componente sexual. ¿Cuál es el mensaje que le están dando a las mujeres? Oiga, usted no puede salir sola a la calle, porque es que la calle es de los hombres. No, Miriam, dígame algo, dígame un piropo con contenido sexual hacia una mujer que haya sufrido abuso sexual o que haya sufrido, digamos, un intento de abuso sexual. Suele ser absolutamente traumático y aterrador, y la gente no es consciente de eso. La gente cree que porque le están diciendo cosas entre comillas bonitas, entonces se va a sentir mejor. Sí, y sobre todo que los que echan estos piropos, o sea, no escogen, o sea, niñas, a niños inclusive, porque ya se ve, a personas vulnerables. Entonces lo mejor es erradicarlo, y hay que empezar a educar en eso. Con seguridad que a ninguna mujer nos gusta que nos piropeen en la calle, a ninguna. Además, porque eso nos intimida y nos obliga también a cuidarnos a ciertas horas. Entonces, por ejemplo, sale uno a las 7 de la noche en una calle donde no hay nadie y corra, por el solo hecho de ser mujer, ¿sí? Y es debido a la incultura, a lo que se ha repetido, a toda esta historia que nos ha causado tanto daño. Miren, incluso algo que hablabas también ahora de los piropos, y se presenta mucho, es culpar a la mujer del por qué fue violentada sexualmente. Es que usted es quien la manda a vestirse así. Incluso se presenta mucho en los hogares, los mismos padres son los que la culpan. ¿Quién la mandó a vestirse así? Yo le dije que no saliera hacia la calle. O sea, las mujeres no pueden expresarse libremente en su forma de vestir, porque inmediatamente las están culpando de que están provocando a los hombres, están incitando a esas cosas, y ahí es donde se empieza a generar esa misma violencia. Esos casos se presentan mucho. Entonces ahí podríamos determinar que el hombre es un peligro para vivir en sociedad. Si depende del otro, del factor, de lo que el otro me exponga, entonces a los hombres son los que tendríamos que encerrar, ¿cierto? Porque si no tienen autocontrol, si no tienen conciencia, si yo no digo, hombres que no pueden mirar, sí, pero no deben ir más allá. Usted es libre de pensar lo que quiera, siempre y cuando no lo manifieste, ¿sí? Ya sea verbal, física, bueno, de cualquier manera. Pero sí, lo que yo les hablaba ahorita de que a la mujer se le ha echado la culpa de todo, entonces era porque llevaba labial rojo, era porque llevaba chores, era porque llevaba... Y nosotros nos hemos creído eso. Entonces yo siempre le digo a la gente, bueno, y hay culturas, por ejemplo, donde las mujeres son tapadas totalmente, y si vamos a ver, es las mujeres que más sufren violencia sexual. Entonces, ¿a qué le atribuimos eso? También ellas tienen la culpa, no se les ven ni los ojos.
¿cierto? Entonces, mire qué es, porque hay violadores. Hay que llamar las cosas por su nombre, hay que decir cómo son, porque hay violadores que la sociedad no ha trabajado con ellos, la parte educativa, o no los ha llevado a un centro de rehabilitación, o las familias muchas veces son los que los esconden, los que los protegen y los que los ayudan para que ellos sigan haciendo daño, pero no son todos los hombres menos mal, ¿cierto? Sí. Bueno, desafortunadamente con este tema tan importante que nos encarretamos y nos apasiona tanto, pues ya vamos a tener que cerrar porque el tiempo en televisión, Miriam, es bastante corto. Pero bueno, este Abrebocas tenemos que continuarlo en algún otro programa, así sea con otro tema, pero que hablemos justamente de lo que es la equidad, de que tengamos una visión preventiva y de respeto, no solamente hacia las mujeres, sino a cualquier persona que nos encontremos en la calle, en la casa, en nuestro lugar de trabajo, siempre actuemos desde la mirada del respeto. Miriam, muy agradecidos de que nos acompañe en nuestro programa Volver a Nacer y bueno, por aquí la esperamos nuevamente. Muchas gracias a ustedes y a la comunidad de Guarna, invitarlos a que hagan parte este año también del Diplomado de la Hora de la Mujer y todas las acciones que estamos priorizando en Guarna para bajar los intentos suicidas, entre ellos trabajar el tema de equidad de género. Bueno, Mateo, nos vamos. Antes de finalizar, quiero recordarles nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube como @CTSanBartolomé. Ahí pueden mirar diferente contenido que estamos trabajando para ustedes. Nuestro nuevo cambio de imagen corporativa, donde verán diferentes tips, diferente contenido que van a ayudar a mejorar esas problemáticas de la salud mental. Los invitamos a seguir con nuestra transmisión. Nos vemos en un próximo programa. Dios los bendiga.